Hola amigos y amigas, bienvenidos a Tío Paco TV. Hoy estamos jugando a GTA, Golpe del Casino. Y vamos a hacer otra de las misiones de preliminares. Esta vez haremos una que es bastante complicada, que son los cargamentos de Dugan. ¿Vale? Antes de nada voy a explicaros un poco de qué va la misión, ¿vale? Tenéis que cargaros 10 vehículos esparcidos por todo el mapa en 10 minutos, con lo cual tenemos un minuto por cada vehículo. Por tanto, es complicado hacerlo solo. Pero si tenéis los vehículos adecuados, podéis hacerlo. Por ejemplo, yo voy a usar el Opresor MK2, ¿vale? También podéis usar el Hydra o el Akula o incluso el Buzzard si tenéis mucha suerte de tener los spawns en el punto perfecto, ¿vale? Entonces, lo que os recomiendo yo antes de empezar esta misión es tener el vehículo preparado fuera del arcade. Porque así de esta forma no tenéis que perder el tiempo esperando a llamarlo y después tenerlo. Una vez hecho eso, os montáis al vehículo y destruís los cargamentos, ¿vale? Así que bueno, vamos para allá. Bueno, para prepararos, meteros en el aire, así de esta forma no perdéis el tiempo. Vamos a ver. Vamos a por este que está cerquita. Después vamos a por el otro. Vale, vemos dos helicópteros. Tenemos que acertar sobre el objetivo, que creo que es el de la derecha. Ese no. Vamos a por el siguiente. El opresor lo tengo mejorado al máximo. No digo que sea necesario, pero sí que convendría de alguna forma tener alguna especie de mejora para así facilitar la cosa. Vale, vamos a por el siguiente, ¿vale? Que se encuentra ahí abajo. Está por la carretera principal. Vale, vamos a por ahí. Tenemos otra. Vale, vamos a ver. Ese de ahí que me pilla de camino será el siguiente en morir. Como ya os digo, también depende mucho del factor suerte. Quiero decir, la ubicación de los vehículos es aleatoria y a cada, digamos, golpe puede aparecer en una parte u otra. Vale, lo que hacemos, podemos hacer es esperarle aquí. Porque... ¿Cómo es? Además se fija, lo destruimos y ya está. A ver. El último de abajo. Que está ahí en la costa, ¿vale? Normalmente suelen ser un par de vehículos de tierra o tres, no me acuerdo. Lo mismo en helicópteros y después en... ¿cómo se llaman? En barco hay uno o dos. Vamos a acelerar esto. La verdad es que el acelerador del opresor también puede ser útil. Hay veces en que de alguna forma el barco se queda encallado, lo cual nos viene bien porque así no tenemos que estar ahí yendo tras él. En este caso parece ser que no está anclado, pero bueno. Vale, a ver. El siguiente vamos a ir ahí al aeropuerto de nuestro amigo Trevor. Vale, como veis, nos quedan 6 objetivos en 7 minutos. Si somos rápidos, nos lo podemos sacar. Otra cosa, el opresor por tierra va más rápido, pero tenéis que ir con cuidado con los obstáculos, porque si os la metéis, la habéis cagado. Ahí atrás veo un helicóptero que va detrás de mí. No tenéis por qué hacerle caso, al fin y al cabo su velocidad es insignificante. Y más cosas. Bueno, sí, otra cosa más que decir es que el opresor, como veis, tiene que tener los misiles teledirigidos. Otro tipo de arma equipada no haría el mismo efecto.
Bien, ahí están. Vamos a por el de la derecha. Vamos a por este que está más apartadico y después vamos a por los otros que están junticos. Vale, con este hemos cargado al máximo la cosa esa. Joder, sí que están lejos esos cabrones. Vale. Ahora sí que podemos ir para allá. Vale, están juntos. Bien. Tenemos cuatro objetivos. Y los cuatro están juntos. Así que habrá que destruir a uno en menos de un minuto por cada. Primero iremos a por el que está más apartado. No sé qué se aparte más. Después iremos a por los otros tres. Vale, otra acá. Destruir enemigos os da más turbo. Por eso es importante que estéis atentos a la barra, porque si os lo dan, pues os lo podéis sacar. A ver. Joder, sí que está lejos el cabrón ese. No está tan junto como pensaba. Buah, se ha alejado la hostia. Tres andan juntos. Esperemos que siga así, porque creo que se están alejando. Así que están lejos.
Ya está el último. Bueno, pues como veis, esta misión se puede hacer solo, pero con el tiempo muy justo. Necesitáis un vehículo rápido como el Oppressor o, como os he dicho, la Cola. El Hydra también va bien. Así que, bueno amigos, si habéis disfrutado del vídeo, pinchadle al like, pinchadle a suscribirse si no estáis ya, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.